Bueno, por fin después de tanto tiempo hemos regresado por fin a este canal. Ya les debíamos bastantes videos, han pasado muchas películas de las que no hemos hablado. Pero bueno, lo que importa es que ya por fin estamos aquí, estamos de vuelta. Vamos a intentar retomar el ritmo que teníamos antes. Y sobre todo queremos comentarles que vamos a intentar ahora con un nuevo formato un poco más amigable tanto para ustedes como para nosotros. Vamos a hacer que esto se vuelva más una conversación sobre cine y no tanto un video tan estructurado y tan robotizado como sabemos que lo hemos hecho antes. Así que seguimos intentando mejorar, vamos a intentar no parar. Y ahora en esta ocasión vamos a hablar sobre una película que recién se acaba de estrenar, pero hay que avisar que vamos a hablar sobre ella en total detalle con spoilers para que eviten este video si es que aún no la han visto. No puedo pensar en una mejor película para regresar a hacer este tipo de videos. Aftersun es, pues es quizá mi segunda película favorita del año pasado. Honestamente es uno de los mejores debuts que he visto en muchísimo tiempo. Me parece que Charlotte Wells, la directora de esta película, hace un trabajo magistral. Si por mí fuera, le daría el Oscar de una vez. O sea, honestamente, utiliza muchos métodos simples que nunca creí haber visto en una película y que ella los hace de una manera tan natural, tan impresionante, y a pesar de que su ópera prima no se siente como que es una ópera prima, se siente más bien como el trabajo de una directora con mucha experiencia, alguien de muchos años y con una madurez muy fuerte, que me parece que uno de los temas principales de esta película es la madurez. Pero antes de entrar a los temas, dime tú qué opinaste en general de esta película. Bueno, en general yo tenía una expectativa de que esta película iba a ser sí nostálgica, pero más una película tipo feel good que tenía un final feliz. Y que en general la película sí te hace sentir bien, porque hablando de la trama, es la historia de unas vacaciones. Es una trama extremadamente sencilla de un padre con una hija pasando un buen rato escapándose a este lugar vacacional en Turquía. Esa es la trama, pero lo que está pasando detrás es lo que se vuelve interesante y a la vez trágico. Como dije, es una reseña con spoilers, así que se entiende que el mensaje, que aunque no lo dicen específicamente, es que obviamente el papá está pasando por una situación muy difícil mentalmente en su salud, y eso le provoca pues un suicidio al final, que es lo que se entiende que pasa. Este subtexto que tiene la historia, y que al principio yo no logré percibir, pero sí le vas entendiendo poco conforme va avanzando la película, es lo que la hace tan impresionante, y es el control que tú dices, o la maestría que muestra a pesar de ser su ópera prima, porque es una historia de madurez y es una historia que busca entender lo que pasó en el pasado ya mucho tiempo después de que ocurrió. Y esa es la madurez de la protagonista, que obviamente también es lo que vivió similar la directora de esta película. La película, aunque no es autobiográfica, la directora le mete mucho de sus experiencias. Es una película que se siente lo personal que es, o sea, en todos los aspectos, como filma, el hecho de que muchas de las escenas estén filmadas como si fuera una videocámara, refleja esta mirada nostálgica. El personaje de Sophie, al momento de ver estas videograbaciones, ya es una madre, ya es una persona de 30 años. Vemos que es una persona completa, entre comillas, ¿no? Aunque jamás estamos completos, y perfectamente el personaje de Paul Mescal se ve que no estaba completo, ¿no? No en el sentido de locura, sino que le faltaba algo que lo retuviera en el mundo, que por lo que intuimos fue mucho tiempo Sophie. Pero yo recuerdo muchísimo esa escena que es muy simple, que es la última vez que Caelan, el personaje de Paul Mescal, ve las videograbaciones de su hija de las vacaciones. Por lo regular lo ves viendo con amor, con cierto cariño, pero en ese último momento que ve las grabaciones la ve... De hecho, no las ve. O sea, si te das cuenta, él voltea a ver otro lado. Solo las está escuchando. Y el momento de cerrar la cámara, la cierra con un no odio, pero con un cierto peso. Un dolor. Con un dolor. Que yo creo que es el tema principal de la película. O sea, el dolor que sentimos por una pérdida. El dolor del vivir. Porque la vida conlleva mucho dolor. Y vemos que el personaje de Caelan no lo lleva. Hay muchísimas escenas que te dan a entender que hay algo mal dentro de Caelan. Pero no son escenas en las que se clava mucho la película. Son como si tú fueras Sophie, en la perspectiva de que no sabes por lo que está pasando tu padre. Tú estás viviendo las mejores vacaciones de la vida con la mejor persona del mundo, pero no sabes que esa persona está pasando por tanto dolor, por tanto peso, hasta que de plano no puede. Sí, eso es bien importante lo que dices.
es algo que se nos pasó a decir, que esto que se ve, la historia completa, es 100% un recuerdo que lo está reviviendo este personaje de la hija, que es Sophie, ya a una edad adulta, aproximadamente de unos 30 años. Entonces, el punto de que esté contada desde su perspectiva tiene muchísimo sentido y es bien importante para la narrativa, porque tú, desde lo que ella ve, no logras entender qué es lo que está pasando por la cabeza de su padre. Y es bien poderoso que ya cuando está grande hace completo sentido. Por eso esta experiencia de verla por primera vez resulta interesante y al final muy trágica. Pero tú que la viste por segunda ocasión, esta vez que yo la vi por primera vez, ves todavía más marcadas estas señales y se vuelven mucho más obvias. Y es lo que lo vuelve tan doloroso, que siempre estuvo ahí ese dolor, pero que no había nada que hacer al respecto. O al parecer eso es lo que resulta al final, que por más que intentó apegarse a la vida y por más que intentó apegarse al amor, que en este caso era su hija, aún así la película no intenta mostrar una solución, más bien intenta mostrar el problema que él pasó, porque como dijimos, sí fue algo que pasó realmente, no la historia como tal, pero inspirado en algo real, que simplemente no pudo cargar con este dolor y no aguanto más estando en vida. Y dos de las escenas que más me quiebran es el momento que te das cuenta que ya no puede más. Uh-huh. Yo recuerdo muchísimo esta escena donde todas las personas del tour le cantan feliz cumpleaños a Cale. Tú sabes por otra escena anterior donde él le duele hablar de sus cumpleaños. O sea, él tiene esta muy mala experiencia a los 11 años donde nadie se acordó de su cumpleaños y sabes que eso es un pesar. Uh-huh. Tiempo después en la película, Sophie le desea feliz cumpleaños y se siente feliz. O sea, yo creo que la única persona que le importa y que le desea cumpleaños le otorga mucha satisfacción. Pero cuando todo el mundo le empieza a cantar cumpleaños, como que siente que no lo merece. Uh-huh. Y esa escena, la primera vez que la vi, yo sentí como que, pues es un gran detalle para él, ¿no? Que su hija le está haciendo. Y se va a sentir feliz porque alguien que nunca se acordó de su cumpleaños, todo el mundo le está cantando feliz cumpleaños. Y ahí es donde la actuación de Paul Mescal es muy buena, que vemos que en vez de reaccionar de una manera alegre, ves como una cara de tristeza, como una cara de yo no merezco esto. Uh-huh. Y la elección de editar la siguiente escena con él con un llanto honestamente desgarrador. O sea, yo creo que es de los llantos más desgarradores que he visto en el cine. O sea, sí se siente real, se siente puro y te comunica un pesar horrible. O sea, yo la primera vez que la vi lloré con esa parte. No tanto como con la segunda escena que te voy a hablar, pero sí me entró un pesar como que todo el mundo hemos pasado por eso. Que te estás en un momento muy feliz, pero tú sabes que no lo mereces o sientes que no lo mereces aunque lo merezcas. Y lo único que pasa es llorar. Y lo haces solo, o sea, lo haces de una manera desconsolada que sí... Que como yo dije, Paul Mescal lo hace increíble y esa escena así, aunque ni siquiera ves su cara, solo lo escuchas y ves su espalda y su forma de moverse, ves que hay dolor, pero un dolor profundo. Uh-huh. Y la segunda escena es ya casi al final, es muy famosa, pues ya se hizo famosa por la canción que tiene, que es Under Pressure de Queen y David Bowie. Una canción que por lo regular es usada en algo alegre, como en bailes, inclusive en acción. O sea, no es una canción que ves utilizada en escenas emocionales o tristes. Y aquí la canción, aunque no es utilizada al 100%, porque sí, a la mitad de la canción le quitan toda la instrumentación y ponen el score de la película que le hace tono solemne. Pero no solo es la canción lo que hace por esta escena, sino también es la mezcla de cómo está editado. O sea, vemos este último baile que tuvo Sophie con su padre. Mm. Su padre que le encantaba bailar, que era su actividad favorita. Esta última vez que lo ve haciendo eso, y también esta como escena, como digamos onírica, que hay en este rave, obviamente ve a su padre como lo recuerda. Uh-huh. Y está como yuxtapuesto con la escena real, digamos, del último baile. Y junto con la letra, con la música, junto con el contexto y con todo lo que te ha construido la película de la relación entre ellos dos, te quiebra. O sea, yo esta segunda vez también volví a llorar. O sea, no fue tanto como la primera vez que lloré, pero sí fue un sentimiento de dolor increíble, de pérdida, de que ya jamás va a volver a tener eso. Y eso se me hace, para mí, mi escena favorita del año en todo lo que he visto.
Sí, sin duda es una de las películas más emocionales, y lo estaba comentando, del año que he visto. Y ese momento, ya cuando entiendes por lo que él pasaba y cómo terminó esa historia, es lo que lo vuelve sumamente trágico y dolorosa. Por parte del personaje de Sophie, lo que sientes es esta sensación de pérdida y nostalgia, y por parte del personaje del padre es soledad y dolor. Y es que se vuelve muy, muy triste que esos momentos los pasaba él solo. Y la mayoría de la película sí, está contada desde el punto de vista de la niña, que no entiende qué es lo que le está pasando a su padre y que no sabe, sobre todo, no tiene ni idea. Pero aún así, estas escenas donde lo vemos a él solo, que es obviamente, eso nunca lo vivió ella no lo vio, sí son importantes que estén ahí, porque te transmiten perfectamente lo que él está sintiendo, esta frustración de que ya no puede más y que lo lleva a cometer lo que cometió. Y la escena onírica, esta secuencia surreal que tiene ella, es aferrarse a lo que pudo haber sido, y ya que entiende como adulta los problemas que su papá estaba teniendo, es como si le intentara salvar, recordar ese momento e intentar salvarlo, pero es imposible. O sea, ya y lo deja ir, o sea, en la escena del baile termina con ella empujándolo, tanto como ella de chica como ella de grande lo empuja, lo se aleja, lo deja ir, y eso pues te da a entender como que lo entiende y ya es momento de seguir adelante. Te das cuenta que viendo esas grabaciones, ella está como asimilando lo que sucedió, como que ya es momento de dejar ir, porque sabes que le ha pesado. O sea, no fue algo sencillo, no una relación que pudo dejar ir fácilmente. O sea, fue una relación muy estrecha, muy, muy amorosa, y que ha sido un gran pesar, y que finalmente puede liberarse de eso. Me imagino que tanto para la directora como para el personaje fue como una experiencia muy catártica hacer esta película, o vivir las experiencias que suceden en la película. Sí, que bueno, puede ser uno de los muchos temas que abarca la película, pero siempre está ese tema de cuando pasa este tipo de tragedias, suicidios hablando más específicamente, siempre es buscar las respuestas, ¿no? El por qué, qué lo llevó a eso. Siempre se vuelve un tormento más para las personas que lo rodeaban, y obviamente me imagino que ella de niña, no lo muestran, pero después de este suceso seguramente quedó completamente destruida y confundida, porque como tú mencionabas, la última vez que lo vio bailando, lo vio riéndose. Uh-huh. ¿De qué manera puede encontrar respuesta a esto que ahora ya no la va a dejar en paz hasta que se vuelva adulta y lo entienda? Sí, es un cierre muy catártico, y tanto para la directora como para el personaje, tenía que hacerlo, tenía que soltarlo, y qué mejor manera de por fin entenderlo, aunque obviamente tal vez no se pueda justificar tomar esa decisión, por lo menos ya entiende y ya sabe que tiene que seguir adelante. No, y la película jamás te lo justifica, o sea, de hecho ni siquiera te deja claro que se suicida. O sea, tú lo intuyes, y por lo que sabes de la directora que le pasó, sabes que suicidó. Pero si la ves sin saber nada y no prestas tanta atención, o sea, no puedes exactamente decir se suicidó. Y eso me encanta, que la película tenga ambigüedad, porque sí, a pesar de que es muy directa y tenga una narrativa muy económica de que te presenta justo lo que necesitas para comprender quiénes son y qué significan las ocasiones, pero también te deja esta ambigüedad de que, o sea, nunca te especifican qué es lo que tenía, uh-huh, qué sucedió con ambos, solo lo intuyes, y te deja ese nivel de imaginación que te permite pues expandir más los temas, como inclusive meter tú de tus experiencias, hace que la película sea mucho más completa, pues no solo egocéntrica o solo basada en lo que ella vivió. Sí, sino es mi historia y véanme lo que me pasó. Ajá, no es esa mirada egocéntrica como en Bardo, ¿no? Que es una mirada a su yo. Uh-huh. Aquí no, aquí es un yo. Sufro, ¿no? Ajá, es un yo, pero ese yo es tú, yo, todo el mundo. O sea, es una ventana para que tú te reflejes. Uh-huh. Sin que ella se deje de fuera, pues, o sea, sigue siendo ella. Sí, esa ambigüedad, digamos, es una hoja en blanco que el espectador llena con sus propias experiencias. Ajá. Es una forma excelente, y por eso decimos que, ya hablando de las decisiones de dirección, es muy sorprendente que son cosas sencillas y que ya se han hecho, pero aplicadas todas perfectamente o correctamente, porque... Uh-huh. O sea, de verdad, todos los elementos, la dirección de fotografía, la duración de la película es perfecta, o sea, sí, los momentos, los ángulos que decide utilizar, que dices, no es algo muy complicado de hacer,
Pero es algo que yo por alguna razón nunca había visto desde ese punto de vista. Y se vuelve una experiencia completamente diferente. Decisiones como dejar la cámara en ciertos lugares o durarla cierto tiempo, mostrarte ciertos detalles que al principio igual, cuando no sabes de qué va realmente la película, no entiendes, pero luego se vuelven gritos explícitos de lo que está pasando el personaje. Es una maestría sorprendente para hacer una ópera prima. Sí, yo creo que los dos grandes fuertes son las elecciones de edición, que la edición me parece perfecta. O sea, tiene muchas elecciones, como por ejemplo lo que mencionaba de cuando están cantando el feliz cumpleaños a Caleb y corta una escena completamente triste, desgarradora. O por ejemplo, cuando él se está quitando el yeso, uh-huh. Inmediatamente lo que ves después es su mano ya sanada agarrando a su hija, como diciendo, ella es la única salvación que tengo para mi vida tan destruida que tengo. Pues, o sea, son cosas muy simples. O por ejemplo, también esta última conversación que tienen antes de la escena del baile, que le toman la fotografía y en vez de enfocar sus caras un contracámara común, como siempre lo haces, se enfocan en la foto, cómo se va revelando poco a poco. O sea, son cosas tan sencillas y que te comunican muchísimo más de lo que pudiste haber hecho con algo tan simple como un contracámara, pues, o sea, un reverse shot, pues. Y eso experiencia mucho la emotividad que resulta al final. Uh-huh. Y eso es lo que le lleva a otro nivel y lo que también la convierte, pues sí, en algo que no sabemos si va a ser reconocido, pero que merece estar dentro de las mejores películas. Sí, honestamente, yo, Everything All at Once es una película mucho más expansiva en los temas, sí, y todo. Más ambiciosa. Más ambiciosa. Pero amo también ese tipo de películas tan personales, tan pequeñas, tan reales, porque sí es una película muy carente de pretensión. Uh-huh. A pesar de que es una película de arte y que muy fácilmente puedes tachar de pretenciosa, yo siento que no tiene nada. Es una película muy realista, muy natural. Muy natural, exactamente. No tiene esta pretensión que suelen poner con, por ejemplo, con la escena del rave, puedes decir, ay, qué necesidad de meter el cine orínico en algo tan real, pero no, solo lo expande y no es pretencioso porque no se enfoca tanto en eso, no le da un enfoque misterioso, o sea, sino que más bien es una exaltación de los sentimientos de Sophie adulta, pues. Y bueno, esta es una película que yo no esperaba porque no conocía su existencia y afortunadamente pues nos dimos la oportunidad de verla y de hacer este video para hablar un poco más a profundidad, porque sí creo que es una película importante por este mensaje. Son muchos y son muchos temas y además es una película muy personal, pero también este mensaje de que lo que tú mismo decías y me gustó mucho, que nunca vas a poder conocer realmente a alguien, uh-huh. Por más cercano que sea y por más confianza que le tengas, nunca vas a saber realmente qué es lo que está pasando y siempre eso va a ser algo, pues, en ocasiones como aquí, muy, muy peligroso, que puede resultar en algo muy trágico. Y no sé, creo que es un mensaje bastante importante. Es una película que igual es corta, entonces se puede digerir. La puedes ver rápidamente, pero curiosamente lo que te dura el mensaje es mucho más largo. Y bueno, la pueden ver en Mubi. Es una película reciente. Y si ya vieron este video es porque me imagino que ya vieron la película, entonces no tiene mucho caso recomendarla. Sí, no es recomendarla, sino más bien es reconocerla. Porque sí, yo empecé a escuchar esa película hace como 6-7 meses, que creo que Cannes o Venecia le fue muy bien. Yo sigo mucho a este actor Paul Mescal porque vi una serie que se llama No Mal People, que hace un trabajo excelente. Entonces yo seguí su carrera y me encontré con esta película y yo te la recomendé a ti. Entonces no pueden dejar de ver esta película. Aunque la hayan visto una vez, vean las dos. La disfrutas muchísimo más porque captas más cosas. Uh-huh, uh-huh. Y pues no queda más que agradecer a Mubi por esta gran película que nos entregó. Esperamos que les haya gustado este nuevo formato. A nosotros nos pareció mucho más agradable grabar así una conversación. Tal vez se alargue un poco más el video, pero creemos que vale más la pena para ustedes y para nosotros. Así que esperen unos videos. Obviamente hay muchas películas de las que nos falta hablar, así que estén al pendiente en este canal.